Ha tenido una mejoría sensible desde que está en las manos del doctor Aguirre. Uh-huh. Porque... Bueno, pero ¿cómo desde La Pampa a Entre Ríos? ¿Cómo ha sido el nexo? El nexo fue a través del señor Juárez Raup, que vos entrevistaste hace un ratito. Al no tener resultados nosotros en La Pampa y en el sur, sí, nos aconsejó traerlo a este señor, que realmente ha habido un cambio sorprendente en el caballo. Sí, bueno, o sea que... Fue bueno el consejo y bien ustedes en aceptar el mismo, ¿no? Sí, yo confiaba en esa persona porque sabe muchísimo de carrera, nos ha vendido siempre los caballos, amigazo lo vendió él también, así que yo le tengo mucha confianza, así que hice caso a su consejo y lo trajimos aquí a Entre Ríos, bueno, a Santa Elena. Usted muchos años dentro del Tour, una trayectoria importante, muchos triunfos, pero lo vimos... agitado como si no hubiese ganado nunca, o sea que todos los triunfos se disfrutan de una manera distinta, ¿no? Son todos distintos realmente, algunos emocionan más que otros, a veces uno tiene el corazón puesto en un caballo especial y este va a ser, si Dios quiere, uno de esos caballos.